aquí estamos entonces en el segundo bloque de Postales Neuquinas 2021, en esta noche de martes, noche lluviosa por cierto en la ciudad de Neuquén, y decíamos que íbamos a hablar también de una línea de financiamiento para emprendimientos, para emprendedores. Queremos conocer un poco más de qué se trata el programa Escalar y otras actividades. Es por eso que está en comunicación con nosotros, ya está en línea, Sofía Cantoni. Ella es la directora de creatividad del COPADE, a quien saludamos aquí, Jorgelina Reyente, en Portales Neuquinas. Estamos en vivo en 24/7. ¿Cómo estás, Sofía? Buenas noches. Hola, Jorgelina. Buenas noches. ¿Cómo estás vos y toda la audiencia? Bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias por esperar nuestro llamado también en esta noche de hoy, que sabemos que hay muchos lugares que están sin luz, muchos barrios que están complicados, así que medio que la jugamos, ¿no? A ver si salía. Bueno, por ahora podemos charlar tranquilamente, Sofía. Sí, atentos a esto, a ver si se corta. Voy a hacer una salvedad, Jorgelina. El programa Escalar lo está acompañando otro sector de gobierno, nosotros desde COPADE, desde la Secretaría, junto con CFI. Tenemos una línea de financiamiento que se llama Neuquén Crea. Y en esta oportunidad, en realidad, era contarles un poco sobre el cierre de la convocatoria del sello diseño Neuquén. Sí, exactamente. Sí, ahí vamos, Sofía. En realidad, ahí a mí se me traspapelaron los dos temas, pero ahí vamos. No hay problema. Nosotros queríamos... No te preocupes. Sí. Sí, nosotros queremos conocer, porque si bien sabíamos de la convocatoria para este sello de diseño, en principio contanos, ahora cerró la convocatoria, pero contanos en qué consistió, cuál era la idea para este sello diseño neuquino 2021. Bueno, buenísimo. Nosotros desde el 2019, desde la Secretaría del COPADE, estamos coordinando el proyecto del Centro de Diseño, Creatividad e Innovación. Fue lanzado por el gobernador a mitad de año y desde entonces venimos trabajando fuertemente en contribuir, acompañar y alentar el desarrollo del sector creativo de toda la provincia. En ese marco, desde el año pasado, venimos trabajando en lo que fue, ya podemos hablar después, la convocatoria del sello diseño neuquino. Es una convocatoria de tipo anual a nivel provincial. Tiene como objetivo principal visibilizar, potenciar propuestas de diseño desarrolladas dentro de la provincia de Neuquén, ¿sí? Contribuyendo y promoviendo el desarrollo y el posicionamiento de las industrias creativas a través de la puesta en valor del trabajo de diseñadores, diseñadoras y hacedores creativos de todo el territorio provincial. En ese marco lanzamos la primera convocatoria, la primera de muchas, esperamos, que la verdad tuvo un resultado súper positivo. Estuvo abierta un mes y medio, desde el primero de marzo hasta el pasado 15 de abril, con dos grandes categorías en las que se podían postular propuestas de diseño materializadas por personas que se encuentren domiciliadas o hayan nacido dentro de la provincia de Neuquén, categoría de diseño de productos y servicios de diseño. Y bueno, la verdad que felices por el resultado de esta primera convocatoria, en una convocatoria bastante específica, porque eran propuestas, como les decía, materializadas, que tengan un componente de diseño, y bueno, súper contentos con el resultado. Porque cuando hablamos de diseño, o sea, la convocatoria estaba abierta a todo tipo de diseño, algo tangible como un producto, y también, por ejemplo, a una página web, vamos de todo ese rango. Exactamente, sí, exactamente, dentro de lo que es servicio se podían postular propuestas, por ejemplo, de diseño de identidades de marca, diseño web, así que sí hemos tenido propuestas de ese tipo, que bueno, en este momento están iniciando lo que va a ser el proceso de evaluación. Nosotros desde la Secretaría lo que estamos haciendo es el control de admisibilidad, que significa que en realidad estamos chequeando que esté completa la de cada persona. En caso de necesitar más información, obviamente nos vamos a contactar con los referentes de cada propuesta para solicitarla, porque luego, desde el lunes de la semana que viene y por dos semanas, inicia el periodo de evaluación de estas propuestas, que va a estar a cargo de un comité interdisciplinario de referentes en materia de creatividad, diseño e innovación, tanto a nivel provincial como nacional. Bien, yo estaba viendo acá en el listado de las
subcategorías, ¿no? Que podían presentarse. Vemos, por ejemplo, para que la audiencia entienda un poquito, podemos tener desde algún proyecto de diseño de alfombras, como de calzado femenino, masculino, de alguna estampa, de diseño editorial, de diseño de interiores para una vivienda, joyería, marroquinería, objetos de decoración, trajes de baño, etcétera. Y pensaba, ya sé que todavía obviamente están en la etapa de evaluación, Sofía, pero ¿qué es lo que más se han presentado? ¿Qué tipo de diseños? Bien, se han presentado bastantes propuestas vinculadas a indumentaria, tanto indumentaria femenina como indumentaria sin género. También mencionabas la subcategoría de calzado y también se han postulado propuestas allí. Propuestas vinculadas con técnicas ancestrales, vinculadas a la artesanía y el trabajo de técnicas ancestrales llevadas a propuestas de diseño como productos vinculados con textil y realizados a través de telar, accesorios, uh-huh. joyería contemporánea, propuestas de objetos de uso cotidiano, también propuestas vinculadas a mobiliario, interior para uh-huh. el hogar, también para oficinas. La verdad, súper variada la cantidad y la calidad de las propuestas en las distintas subcategorías que bien mencionabas. Así que bueno, también estamos un poco ansiosos por ver finalmente en esta primera convocatoria quiénes obtienen la distinción. Y también, nada, sí. para la audiencia me gustaría contarles que aquellas propuestas que en esta primera convocatoria, que como les decía, va a ser de tipo anual, no obtengan la sí. distinción, que no es un premio, no es un concurso, van a claro. contar con herramientas de día para continuar fortaleciendo la actividad que desarrollan con el objetivo de que el año que viene puedan postular y obtener también la distinción. Que claro, también claro. eso parece importante comentarle. Uh-huh. ¿Podían participar cualquier persona mayor de edad? ¿Tenía que tener algún conocimiento previo? No tenía que tener conocimiento previo, sí está realizando actividades vinculadas al diseño, tener un emprendimiento, una propuesta ya insertada en el mercado en esta oportunidad. Sí tenían que ser todas uh-huh. personas mayores de 18 años, particulares, agrupados, equipos de diseño, estudios. Sí tenían que ser propuestas que estén materializadas y no tipo proyectos tesis que, claro. que todavía no habían sido materializados o ejecutados. Y en el caso de servicios, sí, las propuestas se podían postular aquellas que han sido solicitadas por algún cliente en particular o por una iniciativa, digamos, de la persona que la ha postulado. Claro, claro. Sofía, y veía también que, por ejemplo, ustedes pudieron ver qué cantidad de gente, bueno, de la cantidad de personas que participaron, que tienen porcentajes, ¿no? Por ejemplo, por rubro, también si hubo más mujeres o chicas que presentaron proyectos, contanos un poquito más. Sí, se han presentado mayor porcentaje de mujeres, y la verdad que, bueno, de diferentes localidades del territorio provincial, eso también es súper bueno. La verdad que en las distintas sí. iniciativas que venimos desarrollando nos ponemos contentos porque si bien hay algunas personas y perfiles con los que ya venimos trabajando y vienen participando en los distintos programas, van a también apareciendo y surgiendo nuevas ideas y nuevos emprendimientos, nuevas personas que apuestan a desarrollar pequeñas empresas y emprendimientos dentro del territorio provincial. Entonces, en eso también es muy, muy positivo el resultado, porque se han postulado uh-huh. Personas que no conocíamos, por así decirlo, en un buen sentido, todavía no veníamos trabajando con ellos y con ellas. Uh-huh. Se incentiva muchísimo la creatividad, la calidad, la proyección. Y cuando hablamos de diseño neuquino, hay, ponele, quienes han participado sueñan con esto de que su idea o su producto, su trabajo, tenga el hecho en Neuquén, por ejemplo? Sí, la verdad que la idea de poder consolidar y acompañar justamente a través de una marca unificada que dé cuenta que es neuquino, por un lado para nosotros es importante, y también para quienes lo hacen, digamos, contar con una distinción que les permita
destacar su propuesta también es súper positivo. Así que, como les decía en un principio, la idea es que llegue para quedarse el sello y que cada vez más sean las personas que obtengan la distinción y que puedan justamente acompañar esta propuesta, y nosotros, a través de estas herramientas y las otras que desarrollamos, obviamente acompañar y potenciar el crecimiento del sector, que la verdad que genera mucho empleo y ha quedado evidenciado a través de las distintas iniciativas que en Neuquén hay mucho talento, y esta es la forma, digamos, de acompañarlo, visibilizarlo y seguir dándole mucha energía, digamos, para que se siga desarrollando. Eso también está buenísimo. Acá estaba viendo y vos decías y mencionabas la participación de toda la provincia. Quería mencionar, de las propuestas, 55 postuladas a 43 personas, 63% femenino, 35% masculino, de las localidades de Neuquén Capital, 2% no binario, de Neuquén Capital un 49%. Después participaron de Junín de los Andes, de Aluminé, de San Martín de los Andes, de Villa Langostura, de Zapala, de Plaza Huíncul, de Plotier, Centenario y Cenillosa. Realmente han tenido una llegada muy importante al interior también. Sí, y también, bueno, esta va a ser la primera de convocatoria del sello. Para el año que viene seguramente también haya un efecto de ir replicando y acompañando con quienes obtengan esta primera etapa, en esta primera convocatoria, la distinción, para que otras personas también se animen a postular. También eso está bueno. Hay iniciativas similares vinculadas también a potenciar el diseño y la innovación a nivel nacional. Ya van por varias ediciones y también se ha consolidado como una marca y se ha posicionado también así, acompañando y fomentando justamente el desarrollo y la consolidación de emprendimientos y pequeñas y medianas empresas. Entonces, también la idea es esa, digamos. Esta es la primera de muchas, y ojalá se sigan postulando propuestas y sigan surgiendo nuevas ideas y nuevas propuestas que puedan participar. Sofía, estaba pensando en tu trabajo, ¿no? En cómo es el trabajo día a día en un organismo como el COPADE, y vos como directora de creatividad, decías que hay un montón de iniciativas. ¿Qué es lo que más hace falta? ¿O cuáles son las herramientas que más les interesa a ustedes brindar para la comunidad, para que se animen a participar, para que tengan realmente las herramientas o lo que se necesite para poder tener un emprendimiento, para poder tener un trabajo que nace desde lo propio? Sí, bueno, por un lado la capacitación. Nosotros vamos desarrollando diferentes líneas de capacitación gratuita, a veces acompañados y trabajando de manera articulada con otros organismos y con instituciones que justamente permiten dotar de herramientas que son muy necesarias para quienes están en una instancia de idea o para quienes están en una instancia ya en proceso de un emprendimiento que muchas veces necesitan reforzar. El año pasado tuvimos nuestra primera apuesta de la incubadora creativa de COPADE. Incubamos 15 emprendimientos de toda la provincia durante 4 meses. La verdad que fue una experiencia súper linda y muy enriquecedora, tanto para los emprendedores y las emprendedoras como para nosotros. La idea este año también es aplicarla. Eso también, por un lado, se capacita, por el otro, se da acompañamiento y asistencia técnica personalizada para trabajar con foco en cada emprendimiento y en cada idea. Y bueno, también a través del Consejo Federal de Inversiones tenemos líneas de financiamiento que están disponibles, líneas de créditos también como una pata necesaria para acompañar y alentar justamente que los emprendedores y las emprendedoras sigan desarrollando y potenciando. Tenemos distintas líneas de capacitación y también un poco, bueno, espacios de consultorio un poco más personalizados que por momentos tenemos disponibles para poder asesorar y trabajar, digamos, ir conociendo también un poco más, recabando información sobre el sector, que también nos nutre para poder seguir pensando y ideando en función de las demandas y las necesidades que tienen, porque la verdad que también hay algunas que son troncales, hay otras que también está bueno ir intercambiando con
con los emprendedores y las emprendedoras para poder brindarles las herramientas que van necesitando según el momento en el que se encuentran. Claro, tal cual, tal cual. Sofía, en este momento, bueno, sí, aprovecho. Quería aprovechar para contarles, ya estamos, aprovecho el espacio la semana que viene. Obvio. Invito a todos y a todas a que busquen en las redes de la Secretaría. Vamos a tener un encuentro en conjunto con la Contaduría General de la provincia, vinculado a temáticas contables que siempre son necesarias para quienes están emprendiendo o tienen una idea, con esas partes que a veces un poco más duras, pero muy necesarias. Así que pueden buscar las formas, las vías de contacto, o bien escribirnos a cualquiera de los medios institucionales de la Secretaría para ponerse en contacto, y quienes estén interesados anotarse, inscribirse en una capacitación de una hora y media máximo, el miércoles que viene, 28 por la tarde, y es la primera de varios encuentros que vamos a tener en temáticas así, que son súper útiles y necesarias. Buenísimo, buenísimo. Bien, Sofía, vamos a seguir difundiendo todas las actividades que ustedes realizan, porque la idea es brindar un espacio para los emprendedores, para las emprendedoras, y que también encuentren todo lo que necesitan, y bueno, más si sobre todo son convocatorias, son herramientas que son abiertas a la comunidad, gratuitas, realmente es muy interesante poder difundir. Así que muchas gracias, Sofía, directora de Creatividad de COPADE, Sofía Cantoni, por habernos comentado cómo fue este sello diseño neuquino, y vamos a estar charlando en otra oportunidad. Gracias. Bueno, un gusto, un saludo grande para todos y para todas, y obviamente que acá materia dispuesta para seguir contándoles. Gracias. Buenísimo, Sofía, gracias. Buenas noches. Sofía Cantoni, directora de Creatividad de COPADE. Con ella charlábamos sobre el cierre del sello de diseño neuquino, una convocatoria que realmente tuvo mucho éxito, 55 en toda la provincia. Se va ahora a determinar la admisibilidad de aquellos proyectos que cumplan con los requisitos, y después se van a conocer los resultados. La verdad es que muy buena convocatoria para el diseño neuquino. Bueno, vieron que en el primer bloque queríamos charlar sobre la Semana de los Pueblos Originarios, les estuvimos contando cuáles son las opciones, las actividades que ya comenzaron y que van a estar vigentes hasta el 25 de abril. Y ahora sí podemos establecer comunicación telefónica con Juan Carlos Morales, director de Culturas Originarias, Peñi, que se suma a Postales Neuquinas. Gracias por atendernos, Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el llamado y pido mil disculpas por las demoras, pero bueno, hoy fue un día bastante agitado con la Semana de los Pueblos Originarios, porque estamos llevando adelante distintas actividades que tienen que ver con lo virtual y también con lo presencial, que a partir de mañana comienzan los talleres de telar. Bueno, le cuento, Juan Carlos, que por suerte teníamos información, estuvimos comentando un poquito cuáles son los talleres, las actividades. Pero yo quería preguntarle, más allá de todas las actividades que ya fuimos detallando una por una, cuénteme cómo surge, cuándo nace esta celebración, esta conmemoración de la Semana de los Pueblos Originarios. Bueno, tiene un par de años largos ya, 1940 es la fecha por la cual se inicia y se visibiliza el reclamo de los pueblos originarios del continente americano, y es donde un determinado grupo de indigenistas de América, a través de la iglesia católica, empieza a manifestar y a mostrar sus reclamos y sus derechos, que tienen que ver con visibilizar los reclamos y el derecho justamente a la igualdad de oportunidades y lo que tiene que ver con su cultura, ¿no? A que no se pierda su idioma, a que no se pierda su acervo cultural. Esto empieza en el 1940, en 1945
la República Argentina lo adopta como tal y lo sanciona con el decreto 7550, que es el decreto por el cual establece la celebración de un solo día nada más, para visibilizar la cultura de los pueblos y los reclamos de los pueblos originarios. Y en el año 1992, la Pastoral Indígena Argentina presentó una iniciativa de proyecto para declarar la Semana de los Pueblos Originarios. En este sentido, se aprobó la moción y se considera a partir de ese momento, de 1992, la Semana de los Pueblos Indígenas, que sería. Después se cambió, claro. Sí. Esto es producto justamente de los reclamos que venían, se vienen suscitando hace muchos años de parte de los pueblos originarios. Sí. Bueno, Argentina no escapa a eso porque son más de 34 pueblos originarios existentes en la actualidad en Argentina. En lo que tiene que ver con la provincia de Neuquén, son 67 comunidades mapuche, más una comunidad, una cuna que es conocida como Tehuelche, que está en Rincón de los Sauces, donde la autoridad máxima se llama Lucero Pichinau, desde la comunidad Lucero Pichinau de Rincón de los Sauces, y también otras comunidades que se están formando indígenas, que se han asentado no solamente en los espacios urbanos, sino también en el interior de la provincia. Así que de a poco va tomando un relieve bastante importante el tema de los reclamos y los derechos de los pueblos originarios en la provincia de Neuquén. Claro. Juan Carlos, y bueno, ya yendo directo a las actividades, usted me decía que a buen ritmo se van llevando actividades que muchas son virtuales, obviamente teniendo en cuenta la pandemia, pero hay un cierre presencial, cuéntenos un poquito. Bueno, el cierre presencial es el que se va a desarrollar el 25 en Aluminé, que es... Como para cerrar. Claro, porque en realidad tenemos dos cierres, uno que es a través de los medios de las redes sociales, que es a través de la plataforma de YouTube, se va a transmitir el video de la comunidad Lucero Pichinau, del pueblo Bruna Cuna, del Rincón de los Sauces, va a emitir su video en la plataforma de YouTube del Ministerio, como decía, día 25, y así que va a estar ello y también un grupo musical que se denomina Cristian en su conjunto, que es un grupo que hace música campera, ranchera, chamamé, y proviene justamente de la comunidad mapuche Aigo de Aluminé, de Rucachoroy, del paraje de Rucachoroy. Claro. Juan Carlos, bueno, y para los próximos días, ¿cuáles son las próximas actividades que nos quedan virtuales, donde se pueden inscribir? Ayer comenzamos con dos actividades muy importantes que tienen que ver con el uso y la pronunciación del mapuzungún, del idioma mapuche. Lo llevó adelante, hoy fue los dos encuentros que tuvimos, el cual el maestro que lo llevó adelante se llama Juan Juvencio Misaín, de la comunidad mapuche Misaín Currical, de allá del norte de la provincia. Lo hicimos en forma conjunta con la colaboración de la Municipalidad de Cabiahue, así que desde ya también aprovecho la oportunidad para agradecer a los municipios que están siempre acompañando al Ministerio de las Culturas a través de todas sus actividades y a través de todas sus áreas. Y también paralelamente hicimos el lanzamiento de las clases de telar mapuche, que son tres encuentros que se empezaron a hacer en la Alberdi, en la Sala Cultural Alberdi, ahí en la ex Biblioteca Alberdi, en plena Avenida Argentina y Alberdi, justamente. Así que, y ahora, hoy terminamos con el ciclo del hermano de Misaín Currical, de la zona norte. Mañana se arranca con el artesano mapuche Lucas Quinto Puray de Villa Langostura, de la comunidad Quinto Puray. Va a dictar en dos clases la confección de instrumentos ancestrales mapuches. El jueves arranca también dos hermanas de Junín de los Andes, que es Mercedes Antileo y Ailén Quilaqueo, que son las dos hermanas mapuche que van a dictar una capacitación de forma virtual del Cosmovisión Mapuche, y la otra va a ser un programa grabado que también surge a través de la plataforma de YouTube
que tiene el Ministerio de la Cultura, y son tres encuentros grabados de la capacitación Introducción a la Interculturalidad. Y bueno, claro. Y así seguimos con la actividad, bueno, con la presentación del video del pueblo con una cuna, y al final los chicos de Ruca Choroy amenizando el fin de la semana. Qué bueno, qué bueno. Juan Carlos, ya para ir cerrando, ¿les costó mucho organizar esta celebración en medio de la pandemia? ¿Pensar cuáles eran las actividades que se podían llevar a cabo? No, porque en ese sentido debemos agradecer de parte del Ministerio y también del área a la cual hoy me toca trabajar, la participación permanente, ¿no?, de todos los hermanos de los pueblos originarios que se presentan para realizar estas actividades. Nosotros proponemos, o ellos proponen, y lo llevamos adelante hace ya desde el 2019 que estamos trabajando con esta área, y hemos hecho innumerables actividades en todo lo que tiene que ver con sus celebraciones, sus fechas, donde se conmemora, se celebra o se hace algún reconocimiento por la lucha de los pueblos originarios. Bien, bien, Juan Carlos, bueno, qué bueno que pudimos charlar, que pues, nos pudo comentar. Si bien nosotros ya repasamos, le cuento, actividad por actividad, todo lo que tenían planificado, le agradecemos mucho este contacto, sabemos que tienen días agitados y esperemos que todo salga muy bien. Yo te agradezco a vos, agradezco a la radio, a todos aquellos que están interesados en participar de la Semana de los Pueblos Originarios, y también invitar, hacer extensiva la invitación, a aquellos hermanos que todavía no conocen el área de pueblos originarios del Ministerio de las Culturas, que se arrimen, que se acerquen, y aquellos que tengan propuestas de lo que tiene que ver con lo cultural, bueno, lo realizaremos en conjunto, colaboraremos, asistiremos como corresponde. Buenísimo. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Que tenga una buena semana. Gracias. Igualmente, muchísimas gracias por llamar. Buenas noches. Buenas noches. Juan Carlos Morales, director de Culturas Originarias del Ministerio de las Culturas, nos comentaba entonces, finalmente, cuáles son las actividades. También nos comentaba el origen de la Semana de los Pueblos Originarios. Entonces, repasando hasta el 25 de abril, es decir, hasta el domingo, va a haber actividades para celebrar, para conmemorar la Semana de los Pueblos Originarios. Estas actividades también enmarcadas dentro de la Dirección de Culturas de Pueblos Originarios del Ministerio de las Culturas de la provincia de Neuquén. Bueno, y para no quedar mal, me comprometo para la semana que viene que podamos comentarles sobre el programa Escalar, esta línea de financiamiento para emprendimientos. Se organizó ya una charla virtual de la que participaron emprendedores de Neuquén para presentar este programa Escalar, y de eso vamos a estar hablando la semana que viene, así que quedan ustedes todos invitados también para ir conociendo estas herramientas, sobre todo financieras, para emprendimientos, para emprendedores regionales. Dicho esto, es momento de despedirnos, es momento de despedirse de estas Postales Neuquinas 2021 de este martes, martes 20 de abril, una noche muy lluviosa en la ciudad de Neuquén. Esperemos que todos la pasen dentro de todo bien. Agradecemos a todo el equipo que está allí en el canal. Próximamente volveremos al estudio entonces para continuar haciendo el programa. A todo Prima Multimedios, gracias. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con otras Postales Neuquinas. Chao. Help me to decide.